como cooperativa Ecovisú, vinimos y agradecer el espacio que nos dan para presentarnos. Bien. Primero, ¿qué significa la sigla de la cooperativa? Ecovisú, Cooperativa de Vivienda de Sueños Unidos de Tacuarembó. Uh-huh. ¿Actualmente cuántas personas la integran? Tenemos alrededor de 15 personas. Uh-huh. Y todavía se están tomando gente todavía más, socios, para la cooperativa. ¿Hace poco están arrancando? No, hace unos cuantos años que está. Alguno ha pasado que con la pandemia se estancó un poco la cooperativa, pero ya hace unos cuantos años. Uh-huh. Bien. Y comentanos, ¿ahora están efectuando beneficios? Sí, en este momento, para el día 23, es el objetivo de una olla criolla, y bueno, y muchos más durante lo que es el año 2024. Uh-huh. Bueno, comentanos sobre esta olla criolla que van a realizar. Bueno, la idea es que se acerque la población. Surgió la idea de hacer ollas criollas porque para poder recaudar, porque el punto de nosotros es poder llegar al terreno. Este es el objetivo que tenemos y consideramos que tenemos que hacer beneficios, que aparte nosotros estamos todos los domingos en Boulevard y General Rivera. Somos el puestito que está con las tortas fritas, las empanadas. Pero bueno, aparte de eso apuntamos a empezar a hacer algo más grande, así que en esta ocasión se cita a la población a ayudar, colaborar con el sueño de nosotros, y se cita para General Rivera, Boulevard y General Rivera. Vamos a estar el domingo 23 de junio con la olla criolla desde la mañana, y bueno, todos los vecinos y vecinas que quieran participar y colaborar, arrimarse con la viandita. Y bueno, y los estaremos esperando. ¿Ya tienen todos los elementos para la olla? Estamos en eso, tenemos una carta, vamos a estar saliendo Comisión Fomento, Fiscalía, Directiva de la Cooperativa, a los comercios de Tacuarembó, carnicerías, apuntamos la colaboración de carne y verduras para la olla, y bueno, lo demás, la idea es poner nosotros, obviamente. Y está, por ahora tenemos los elementos y quién la haga y demás, bueno, se está pidiendo colaboración. Ahí está. Así que para este fin de semana, olla criolla, y a su vez seguramente pensando en más beneficios, más actividades para recaudar fondos. Sí, nosotros sí o sí los domingos estamos en la placita del Boulevard, la placita del cooperativismo, sí o sí, a no ser que llueva, obviamente. Después estamos con rifas, tenemos... hacemos sorteo, hemos participado en Turistat, en Carnaval siempre estamos en el puesto, o sea, de a poquito. La cooperativa tiene 5 años, está a destacar que cuando se fundó la cooperativa los agarró a la pandemia, entonces todo lo que fue compañerismo se fue, prácticamente se desintegró la cooperativa, y hace bien poco resurgió, y bueno, estamos también en eso de tomar socios nuevos, para lograr apuntar a cuanti más seamos, mejor. Muy bien. ¿En qué lugar se reúnen? ¿Querés dejar algún número de contacto o si alguna persona se quiere sumar a la cooperativa? Sí, nosotros, hablo por parte de Fiscalía, dejamos un teléfono 099-025-864, Cooperativa Covisud. Si alguien quiere arrimarse, preguntar cómo hacer para entrar, participar, ser socio, será bienvenido. Y bueno, y a ese mismo teléfono para aceptar donaciones de lo que es verdura, fruta, carne, todo lo que sirva para la olla, que estamos apuntando a hacer una porotada. Ahí está. ¿Y ya tienen algún terreno en vista o todavía están buscando el mismo? Se está buscando, por los precios, por la ubicación, y bueno, y apuntamos al dinero, cuanto más tengamos, para participar en alguno de los terrenos que hay en todo Tacuarembó. Ese es el objetivo. Ahí está. Bueno, desearles éxitos, porque nos imaginamos que hay muchas jefas de familia, bueno, ustedes también que están laburando para concretar este sueño de la Casa Flor. Bueno, muchas gracias por ese espacio, y bueno, y invitamos también este sábado en El Hongo, donde nos reunimos siempre. Allí se van a recibir cartas de socios nuevos, y aquellos que quieran arrimar e integrarse a Covisub, estamos agradecidos y bueno, y a la orden.